aquí en el IPEA. Y bueno, justamente vamos a entrevistar al director jurídico de esta institución, es el licenciado Vicente Santiago Aguilar. Y bueno, él fue apoderado del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, muchísimas gracias al instituto y a usted por darnos esta entrevista. Sabemos que bueno, fue egresado de la UNAM. Y bueno, pues compartirnos toda la experiencia y todo lo que hacen aquí en IPEA. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Matilda. Pues mira, realmente, ¿qué te puedo decir? Llevamos ya más de 14 años en la administración pública, hace algunos años como apoderado. Actualmente tenemos a nuestro cargo pues la representación del IMBEA, representación jurídica, en todos los ámbitos que haya. Juicios de nulidad, amparos, juicios laborales, juicios administrativos. También tenemos una área de transparencia de la cual presidimos. Tenemos también pues a nuestro cargo el área de atención ciudadana, también de alguna manera pues, todas las cuestiones que son relacionadas con los diversos entes de nuestro instituto, pues nosotros tenemos a cargo esa representación. Entonces pues de ahí que pues es un gusto estar aquí en este día con ustedes. Pues muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de estar directamente aquí en el IMBEA. Y pues entrando en materia, quisiéramos preguntar, ¿cuáles son las normativas específicas de desarrollo urbano que suelen ser más vulnerables en la ciudad y que llevan a clausuras de inmuebles? De nuestro programa de tips inmobiliarios, pues desafortunadamente nos hemos dado cuenta que en ocasiones pues han estado clausurándose varios de ellos. Bueno, la clausura deriva de un procedimiento en el cual puede ser sustanciado mediante un seguimiento de pasos que indefinidamente en algunos casos concluye con la clausura. Trataré de ser breve para todos tus televidentes, pero también que sepamos cómo es que llegamos a ese punto, ¿sí? Nuestro procedimiento es en forma de juicio que inicia con una visita de verificación. Visita de verificación que puede ser detonada a raíz de una denuncia ciudadana, de una solicitud de una autoridad ante la posible violación a diversas normatividades en materia de desarrollo urbano, ¿sí? En el caso particular, por ejemplo, si me dices clausura, implica que la actividad que se advierte en el momento de la visita, pues no está permitida, ¿sí? Y te lo explico. Esa orden lleva una fundamentación y motivación, va hacia una persona específica y cuando se advierte durante la visita que pues ciertas circunstancias, esas son trasladadas a un área que se llama de sustanciación. Esta área lo que hace es revisar la documentación, revisar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y lo que se advirtió durante la visita, lo que nos lleva a una resolución administrativa. Resolución administrativa que indefectiblemente puede llevar a una posible sanción. ¿Qué sanciones son las que imponemos o que se imponen? Puede ser una multa, una clausura, y dependiendo del tipo, pues quizá una custodia de fondo real y en el peor de los casos hasta una demolición. Hablando justo de eso, nuestro programa pues sí tiene que ver mucho con el sector inmobiliario. Y hemos visto que bueno, hay personas que compran un inmueble y pues bueno, como compradores pues no sabes de pronto si hay qué número de pisos puede construir el desarrollador y demás, y pues ha habido pues desafortunadamente que tienen que tirar ciertos pisos. ¿Qué sucede cuando algunas personas ya están habitando el inmueble y pues se dan cuenta administrativamente de que el uso de suelo no fue permitido en los pisos, por ejemplo? Bueno, de entrada aquí hay diversas cuestiones que tocaste en tu pregunta, ¿sí? Primero que nada, veamos, dices, quienes ya están habitando. Previo a hacer ese uso y ocupación, pues tuvo que haberse revisado una escritura. Una escritura que previamente debe contar con toda la documentación legal y administrativa, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si tú quieres comprar un inmueble en X domicilio, tú puedes corroborar que ese inmueble no esté violando el uso de suelo, ¿sí? Puede ser una consulta a alguna autoridad. También hay un portal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la que se advierte, o puedes consultar tú con en una cuenta catastral o con un domicilio, qué tipo de uso de suelo le corresponde. Es una referencia, pero te da mucho panorama respecto del uso de suelo permitido en ese espacio. Entonces, si me dices que ya lo compraste y que ya adviertes esa violación, bueno, de entrada ya
no tuviste la debida precaución, lo cual pues sí se sugiere como recomendación hacer ese tipo de, pues si no de investigación tan detallada, pues sí asesorarse previamente, ¿sí? Porque cuánta gente no ha sido, pues por decirlo así, si no defraudada, porque sí se lo vendieron, al rato no pueden disponer de eso, ¿sí? Si tú eres dueña de un departamento que no se puede escriturar y que no se puede transmitir porque viola el uso de suelo, pues de entrada ya tienes un candado para poder disponer de él, que es uno de los derechos de la propiedad, la disposición. Exacto, sobre todo cuando usted menciona y refiere el tema del acceso público a la propiedad. Uh-huh. O sea, de pronto pues vemos que sí está bien el inmueble, que todo está en orden, uh-huh. pero ya no se puede escriturar en el segundo aviso preventivo porque uh-huh. ya está el folio en custodia. ¿Por qué motivo justo el INVEA puede pues tener esta sanción, ¿no? De pues justo como poner un candado a los inmuebles de donde ya no puedan tener como libre comercio? Bueno, de hecho, la custodia de folio real, que como ya lo mencionamos, es una de las posibles sanciones derivadas del incumplimiento a la normatividad en materia de desarrollo urbano, busca ese objetivo, que no haya más gente timada. Cuando un folio real está en custodia, eso impide al propietario, al constructor, seguir disponiendo de ese inmueble y seguirlo vendiendo. A lo mejor tengo un folio real en el cual tengo 20 unidades privativas, pero si lo custodiamos cuando van 10 vendidas, las otras 10 ya no pueden venderse. Y a lo mejor tú eres compradora de la vivienda número 11. Y en la vivienda número 11, ¿sabes qué? No te lo puedo vender. ¿Por qué? Porque está en custodia. Eso lo que hace es proteger el patrimonio que cada uno de nosotros quiere construir al adquirir una vivienda. ¿Sí? Entonces, ese es el objeto. Que esa custodia impida o paralice que se siga vendiendo lo que está fuera de la norma. Y hablando de eso, licenciado, me gustaría que nos comentara qué recursos legales tienen los propietarios o inquilinos, hablando de desarrolladores y demás, para impugnar este tipo de clausura, ¿no? A lo mejor ellos dicen, sabes que sí, tengo un permiso, derechos adquiridos para varios pisos y demás, y entonces pues le quitan la custodia o la clausura. ¿Qué recursos podrían llegar a tener la ciudadanía para que justo pues no tengan este inconveniente, ¿no? Claro. Bueno, la ley de procedimiento administrativo es clara, así como el reglamento, en precisar que el primer recurso al que tienen derecho es el recurso de inconformidad, que es un procedimiento nuevo, seguido como en forma de juicio, en el cual el particular tiene el derecho de impugnar esas determinaciones que la autoridad emitió. Este recurso es resuelto por la propia autoridad, por el superior jerárquico de quien haya emitido la resolución. ¿Sí? Entonces, una vez que se sustancia, se concluye con una resolución, que en el caso particular puede ser confirmarse, modificarse y en el mejor de los casos revocarse. ¿Sí? Entonces, ese es un primer recurso. Pero también la ley de procedimiento administrativo es clara en cuanto a señalar que independientemente de eso también puede irse al juicio de nulidad. Un juicio de nulidad. Y hablamos a la audiencia justo de qué es un juicio de nulidad. Digo, de pronto claro. Somos todos abogados y demás, para ver qué recursos pudiera llegar a tener y que pues también no puedan perder sus inmuebles o gente que de pronto pues se ve timada en algunas ocasiones. Claro, bueno. El juicio de nulidad es un derecho de defensa que le garantiza la ley de justicia administrativa, en el caso de la Ciudad de México. ¿Sí? Esa norma jurídica señala específicamente los requisitos de una demanda. Por ejemplo, el acto que se está impugnando, por ejemplo, la autoridad que emitió el acto de autoridad, cuándo se le notificó, cuándo tuvo conocimiento, las pruebas que tiene derecho para presentar y todo el proceso que tiene durante ese juicio. Juicio que, pues, del cual conoce el Tribunal de Justicia Administrativa, lo sustancia, tiene una etapa de alegatos, cierra la instrucción y en dado caso una resolución. Creo que es muy importante para toda nuestra audiencia pues saber si existe alguna iniciativa para educar a la comunidad sobre estas normas de desarrollo urbano y evitar estas pues violaciones o incluso, bueno, dicen después es complicado tener como la prevención, ¿no? Pero yo creo que este tipo de programas nos ayudaría mucho a usted como para informarnos esto, ¿no? O sea, qué hacer previo. Bueno, aquí acabas de tocar un punto que me parece que es muy importante.
y que mucha gente no conoce del INVEA hasta que le llega una visita de verificación. Por eso venimos a informar. Sí, entonces, ¿y por qué es importante? Mira, tocas ese tema. En la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano hablan de programas delegacionales, ¿sí? Cada demarcación tiene un programa delegacional de desarrollo urbano, son de distintas fechas, en el cual se establecen los usos permitidos. Se establecen si alguna actividad es permitida, los niveles, la superficie de área libre, cómo se puede obtener algunos permisos, las áreas. Por ejemplo, hay algo que es muy, muy básico y que mucha gente desconoce, las áreas de conservación patrimonial, por ejemplo, qué puedo o no hacer en mi vivienda, porque aunque sea mi vivienda, el estar en un área de conservación patrimonial para cambiar algún tema estructural o algún tema de construcción, requiero una autorización por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Entonces, ese tipo de cuestiones, cierto es que a lo mejor no están a la vista en todos lados, pero un consejo sería, sí, consultar la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ahí están todos los programas delegacionales. Está la fecha de su publicación, están los niveles permitidos en la zona, las actividades que se permiten de acuerdo a sus programas delegacionales. Y hablando de estos programas, ¿no? Hay personas que ya tienen comercios, ¿no? También uh-huh. tiene que ver el uso de suelo, si es habitacional, si es mixto, qué porcentaje tiene. Pero dicen que tienen derechos adquiridos, ¿no? Entonces uh-huh. ya tenemos 10 años o 20 con un comercio o varios pisos. Y pasó en 2017 que pues tuvieron que demoler varios inmuebles. Entonces, ¿nos podría hablar qué significa que yo tenga derechos adquiridos? ¿Cómo puedo manejar esto para pues volver a construir con lo que yo ya tenía previo? Claro, bueno, no obstante que es una área especializada y que quien, en dado caso, quien cuenta con toda esta información es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, les podemos compartir lo que nosotros desde el instituto realizamos con algunos documentos en el que la gente nos argumenta dicha circunstancia, ¿sí? Por ejemplo, acabas de mencionar de comercios o de aprovechamientos. Si tú tienes reconocido un derecho para ejercer una actividad, lo que tienes que hacer es revalidar ese certificado. Tiene una vigencia, pero se pueden revalidar, se pueden realizar los pagos y que siga vigente. Porque algo, y es algo sí muy puntual y que sepamos, que en muchas ocasiones cuando verificamos y nos exhiben un documento que ya no tiene vigencia, pues entonces en apariencia cumplen, pero si no está vigente, no están cumpliendo porque en el momento de la visita se les pide un certificado de zonificación que sea vigente. Un permiso, por ejemplo, de un establecimiento para impacto zonal, por ejemplo, de impacto vecinal. Si me lo exhiben sin vigencia en el momento de la visita, pueden ser susceptibles de ser sancionados porque no están cumpliendo con el objeto de nuestra visita de verificación. ¿Sí? Y hablando justo de las sanciones y del proceso administrativo que ustedes como instituto realizan hacia la sociedad en general, ¿cuál sería el tiempo de estos procesos administrativos que llegan a hacer la visita de verificación y entonces me pueden clausurar o pueden hacer algo? ¿Y qué momentos son como las fases o los procesos de este tema con algunos inmuebles? Claro, bien. Como ya lo mencionamos al principio, nuestro procedimiento es un tipo juicio que se tramita ante la autoridad administrativa, ¿sí? En el cual, cuando una persona es objeto de una visita de verificación, se le otorga una garantía de audiencia, ¿sí? El primer término que tiene es de 10 días para presentar aquella documentación con la cual acredite que la actividad o el lugar que fue verificado está dentro de la norma jurídica. Por ejemplo, si nosotros verificamos, si al momento de la visita se le pide un certificado único de zonificación que ampare que su vivienda tiene 3 niveles, en el momento a lo mejor no lo tiene, pero durante esos 10 días puede presentar un escrito de observaciones en el cual nos va a decir, pues sí, mira, aquí está mi documento, está vigente y tengo la autorización para construir 3 niveles. Entonces, ¿qué concluye? Que muchos de estos procedimientos terminan sin sanciones. También, porque si la gente está cumpliendo con la normatividad, pues no tendría por qué ser sujeta de una sanción, ¿sí? Y es algo que mucha gente lo tiene muy presente. También hay gente que en lugar de eso, pues lo que hace es impugnar. Pero ahora, vayamos al proceso.
Son 10 días para que presenten observaciones, ¿sí? Si presentan escrito observaciones, existe la obligación, porque así lo señala la ley de procedimiento administrativo, de señalar una fecha de audiencia, ¿sí? Fecha de audiencia en la cual tendrán que desahogarse las pruebas que hayan presentado para acreditar dicha circunstancia, ¿sí? Y después hay un plazo para emitir una resolución. Son 10 días para la resolución y otros 10 días para notificarle esa resolución. De tal modo que nuestro procedimiento puede estar durando de 30 a 40 días hábiles, ¿sí? Claro está que si requiere una mayor información, pues a lo mejor habrá que corroborarla con alguna dependencia, y en esa colaboración es que se pueden alargar los plazos. O bien, ser más inmediato. Si nadie presenta escrito de observaciones, pues de inmediato, vencido los 10 días, empieza a correr el término para la emisión de la resolución. Y si, por ejemplo, ya la resolución fue positiva, uh-huh, ya no hay forma de que otra vez vuelvan a clausurar y cosas así. O sea, si se dieron todos los mecanismos de prueba para decir que sí, tengo a lo mejor derechos adquiridos, si puedo tener, uh-huh, 5 pisos, o sea, que yo normalmente, uh-huh, mi certificado tenía 3, ¿no? Por ejemplo, ya hay, cuando hay una determinación, como una sentencia firme, ya ahí se queda. No siempre, porque muchos, acabas de tocar otro punto que creo que no siempre se comenta, pero es importante. Pareciera que si hoy me verificaron y hoy estoy construyendo y hoy solo me verifican 2 pisos, pues tengo derecho de construir los 10 que no me autoriza el certificado. Y no es así, ¿no? Si el certificado me permite 5, cuando esté construyendo el quinto todavía estoy cumpliendo. Pero en el momento que empiece uno por encima del nivel del quinto nivel, ya estoy incumpliendo. Y me puede caer una verificación, sea por parte del INVEA o sea por parte de la alcaldía, en su caso, que ellos son los que verifican en tema de construcciones. Pero el INVEA en materia de desarrollo urbano. Y en relación justo al tema de los vecinos, también entiendo que los vecinos pueden decir, ¿sabes qué? No sé, yo constructor estoy haciendo 3 pisos, pero ya, uh-huh, me están afectando mi casa, uh-huh, se están viendo, ¿no? O pasa algo. Ahí, ¿hasta qué momento nosotros como ciudadanos sí podemos como denunciar al instituto algunas irregularidades? Desde el primer momento, de hecho es así como lo hacemos. Nosotros recibimos denuncias desde cuando se está iniciando la excavación, incluso desde la demolición de una construcción previa, preexistente. Nos dicen, ¿sabe qué? Están demoliendo mi casa de al lado y resulta que pues no cuenta con los permisos. Bueno, la gente no sabe si cuenta o no con los permisos. Y nosotros lo vamos a constatar hasta que estemos sustanciando el procedimiento de verificación. Una vez iniciada la construcción, también la gente sigue quejándose. Y hasta a veces, ¿qué pasa? Que con diversos recursos legales, en ocasiones pues, los constructores, los desarrolladores, continúan con su edificación. Pero muchas edificaciones se han detenido su desarrollo gracias a la intervención del Instituto de Verificación Administrativa. ¿Por qué motivo justamente puede ya detenerse, pues, ellos quedarse como a la mitad de la obra? Ah, pues porque si yo le verifico, si él me dice que, ¿sabes qué? Yo tengo un permiso para edificar tantos niveles. Pues sí, pero yo revisando la norma, el programa delegacional de desarrollo urbano que le aplique, y si advertimos, por ejemplo, que solamente se le permiten 3 niveles, y cuando se le llega a verificar ya tiene 4 niveles, si él tiene un proyecto de 10 niveles, en el cuarto se queda, ¿eh? ¿Y qué implica? Que nosotros tengamos que pues verificarle, imponerle, ¿por qué no? Desde la medida cautelar, una suspensión, es decir, que ya no pueda continuar con esa edificación. Y posteriormente, una clausura. Una clausura en la cual se le paraliza, se llama clausura total temporal. Porque se clausura la totalidad, pero es temporal. Hasta que se cumpla con, ahora sí, en su caso, con la resolución. Y esa resolución le puede llevar incluso hasta una demolición. Hay gente que ha demolido con el afán de cumplir. Me parece muy interesante, sobre todo porque tiene que ver muchas instituciones. Hablaba un poco usted sobre el tema con CEDUBI, ¿no? Uh-huh. O con la PAOD incluso, ¿no? Uh-huh. En algún momento. ¿Cuál es esta coordinación con esas instituciones como ustedes, como INVEA, CEDUBI, para el tema de la regulación de los inmuebles? Bueno, aquí hay algo que ser puntuales. INVEA no regulariza inmuebles. Lo que hacemos es verificar que quien ocupe el lugar o quien edifique esté dentro de la normativa jurídica, ¿sí? Ahora, ¿qué intervención tiene CEDUBI o PAOD? CEDUBI, acabamos de mencionar, tenemos un vínculo muy estrecho porque es quien nos proporciona en muchos casos la información necesaria
para saber si un inmueble cuenta o no con un aprovechamiento, o cuenta o no con un certificado, si el certificado que nos exhibe el particular es auténtico o no, según sea el caso, y bueno, entre diversas cuestiones que vimos con seguridad. Por lo que hace la PAOT, bueno, es una autoridad que constantemente nos canaliza las quejas ciudadanas que ellos reciben y que de lo cual nos lleva a iniciar una visita de verificación en desarrollo urbano, desde luego. Bueno, ya para finalizar, creo que es un punto muy importante lo que juega Registro Público de la Propiedad. Hablábamos al principio de la charla que el folio real podría estar en custodia. Entonces quisiera preguntarle, ¿cuáles serían estas normas y regulaciones más comunes que se violan, ¿no?, en relación a estos inmuebles en custodia, y que justo como la sanción pudiera llegar a ser que el INVEA pueda pues notificar para que al registro para que este folio se ponga en custodia? Bueno, fue lo mismo que mencionamos previamente en relación a que en caso de violación al uso de suelo y derivado de que haya una edificación que esté violentando, por ejemplo, los niveles o la superficie de área libre, eso puede llevar como sanción una orden de custodia de folio real, ¿sí? Perdón, o sea, sí comentamos el tema antes sobre eso, pero solamente porque un tema de uso de suelo es que esté en el registro público de la propiedad, o algunos otros motivos pueden ser que se pueda manejar un folio en custodia, no sé, el uso de suelo comercial o alguna otra cosa. Bueno, ahí el Registro Público de la Propiedad tiene diversa normativa que establece las causas por las cuales un folio puede estar en custodia. Nosotros, por lo que compete en BA, es únicamente deriva de la determinación en una resolución en el que como sanción se determina la custodia de folio real. El Registro Público, por ejemplo, puede decir si hay folios repetidos, puede mandarlo en custodia. Si hay una petición de PAOT por una posible irregularidad, puede estar en custodia. A solicitud de un particular puede ponerse en custodia. Si usted quiere proteger su propiedad y hay alguien más que le quiere hacer alguna anotación en el folio, también puede solicitar. Entonces, por lo que hace a nosotros, únicamente es cuando se termina en una resolución, como sanción, la custodia de folio real. Y es en aras de evitar mayores daños a la sociedad y también para que no se dilapiden los bienes, porque justamente... Si se les permite seguirlo vendiendo al rato, como bien dice, el problema no se lo queda el desarrollador, sino se lo queda el particular de buena fe que adquiere alguno de esos locales o departamentos, según sea el caso. Y hablando de eso, ya para... Digo, nosotros estamos, como les comentaba, nuestra audiencia es como de tips inmobiliarios, es hasta qué punto el desarrollador o la inmobiliaria, ¿no?, tiene como... pues una injerencia en estos temas de la regularización, ¿no? Porque a lo mejor pues sí vimos que el uso de suelo era correcto, pero de pronto pues ya se pasó a una cláusula, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como jurídicamente, o sea, como qué le corresponde a cada quien, ¿no? Y sobre todo también a las personas que compran. Claro, bueno, sí es importante que sepan qué tipo de uso de suelo le corresponde al inmueble en el que están desarrollando su inmueble, ¿no? Por decir, su construcción. Sí, sí. ¿Por qué? Porque piensan que únicamente con la licencia de construcción que les dé la alcaldía, una vez tramitada, dicen, bueno, yo vi a la alcaldía y le pedí construir 10 niveles y la alcaldía me dijo que sí. Pues no, eso no es suficiente para cumplir. Tienen que revisar que el certificado de uso de suelo les permita esa edificación, ¿sí? Y si no se les permite, así que la licencia de construcción no es suficiente. ¿Qué tienen que hacer? Revisar los programas. Consultar la CEDUBI, consultarlo y tramitar sus certificados. Esos certificados son los que tienen la verdad sobre el aprovechamiento que tiene cada inmueble. Eso es lo que tendrían que hacer todos. Quienes no lo hacen, pues es quienes hoy tienen las situaciones. Y bueno, pues ya para concluir, justo nos gustaría que nos diera usted pues tips, ¿no?, para nuestra audiencia general, compradores, inmobiliarios, desarrolladores, para el público. De este acercamiento al INVEA, que creo que el programa es muy fructífero, muchísimas gracias, claro. ¿No? Para que pues tengamos como estas recomendaciones finales. Bueno, primero que nada, sepamos que lo que es el INVEA, somos una autoridad administrativa que tiene a su cargo pues las funciones de verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de desarrollo urbano, entre diversas situaciones, pero particularmente sobre el tema de desarrollos inmobiliarios. Pues sí, cerciorarse
de que el inmueble cuenta con certificados. Ahora, ¿qué tienen que hacer con el INVEA? Pues si tienen alguna duda, consúltenle a SEDUBI. Pero por lo que hace el INVEA, podemos iniciarle alguna visita, en dado caso, una denuncia ciudadana. Si alguien teme que es objeto de que su inmueble no cumple, bueno, también tenga claro que si ya se lo vendieron, pues quien va a tener que asumir la responsabilidad, pues muchas veces es porque la orden puede ser dirigida para el propietario poseedor o a quien ocupa el inmueble, ¿sí? Porque pareciera que es siempre el desarrollador, pero no siempre el desarrollador es el que está presente en el momento de la diligencia. Pues muchas gracias. Nos gustaría que nos diera sus redes sociales, donde la gente que usted exhorta a que se acerquen al INVEA, si tienen alguna anomalía o algo así, pues pueda hacerlo y pues dónde localizarlo o localizar el tema del INVEA, los comentarios, las sugerencias. Claro que sí. Bueno, las redes sociales están al alcance en la página del Instituto de Verificación Administrativa. Ahí ustedes pueden consultar. De hecho, el portal es, como se los mencionamos, soy presidente del Comité de Transparencia. Cualquier duda que tengan también pueden solicitarla a través del portal de transparencia. También pueden solicitar cualquier información. Ahí tenemos todos los canales de comunicación. Están las redes, está Twitter, que es una de las que más se utilizan. Están los correos, incluso correos institucionales que a los que pueden dirigir alguna solicitud y en todo caso pues para que se les dé la respuesta oportuna, ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente por darnos esta oportunidad de venir aquí a estas instalaciones del INVEA. Claro, y pues sí, a la gente que obviamente ha estado al pendiente de estos programas, que es muy importante lo que usted refiere, porque pues dicen en la ley que no saber lo que, o sea, en la norma no exhibe el cumplimiento de la misma, ¿no? Entonces, creo que es súper importante eso y pues muchísimas gracias nuevamente por esta charla tan enriquecedora. No, gracias a ustedes, estamos para servirles. Siempre que así sea solicitado, el Instituto de Verificación Administrativa es su casa, gracias. Estamos para atenderlos y cualquier duda sobre algún procedimiento que, pues desde luego, que tengamos nosotros a nuestro cargo, tendremos el cuidado de atenderlo, es nuestra obligación, porque como servidores públicos tenemos ese compromiso. ¿Sale? Pues muchas gracias, espero que les haya gustado este programa en Tips Inmobiliarios. No olviden de tener todos estos puntos súper importantes para que no clausuren alguno de esos inmuebles. Síganos en Tips Inmobiliarios.